Hola a todos, les traigo la revisión del Yongnuo 100 mm de Canon. Primero que nada vamos a ver el empaque. No hay gran cosa, la verdad, es una caja que anuncia las características del lente, el filtro 58 mm. Y nada, la verdad, letras chinas para Canon. Y adentro no viene nada. Venía solamente esto, una bolsa y un manual. Que se ven las características, no es lo que está aquí. Está todo como montarlo, obviamente. Compré un lente, sabe cómo montarlo, así que la verdad no sirve nada. Yongnuo 100 mm. Primeras impresiones: bonito, bien, se ve bien, muy parecido al de Canon. Pero se ve, de primera vista, se ve bien, bastante bien. Bueno, tapas normales, Yongnuo. Todo bien, tapa delantera igual, muy fácil de sacar. Aquí tenemos unos, lo primero que nos viene por la vista es los grandes elementos ópticos. Recordemos que es un 100 mm f2, así que son bastante grandes. Bueno, aquí tenemos una montura metálica, lo que se agradece mucho. Un medidor de distancia de enfoque, que cuando la ponemos en modo automático no funciona. Y tiene tope en modo manual. Los plásticos están muy bien, la verdad. Para el precio, la verdad que me sorprendió el lente. Pensé que iba a ser de menor calidad los plásticos. Un Yongnuo 50 mm f1.8. El primero creo que sacó Yongnuo. Se pueden ver las diferencias en tamaño principalmente. Los elementos ópticos. Y un año de uso. Bueno, pero la verdad que la diferencia se nota inmediatamente en peso y en calidad. Los plásticos mejoraron bastante. Montura plástica versus metálica. Alrededor de $170 me costó en eBay. Este, la verdad no recuerdo, cerca de 80, 90 dólares. Por ahí. No lo recuerdo bien. Pero lo usé bastante. Así que principalmente lo compré para mejorar lo que es el retrato. Bueno, aquí tengo una Canon T5. Como todos saben, es formato crop. Esto quiere decir que el 100 mm se transforma en un 160 mm. Así que si tienen una cámara crop, la verdad que les recomiendo que vayan a ver el 85 mm. Y no este, porque 160 mm para el retrato yo creo que ya es demasiado. A no ser que tengan un espacio muy amplio. La ventaja de este sobre el 85 y el 50 principalmente son mejor desenfoque del fondo. Y eso es lo que más se busca en realidad en retrato, así que una muy buena opción para retratos si es que tiene full frame. Bueno, aquí en formato crop son 160 mm, así que la verdad que no veo casi nada, muy tele. Se puede ver aquí, miren la aspa. Aquí por ejemplo está en F7. No sé si alcanzará a ver, pero ahí está en F7. En F3.5. Lo suelo usar en F2.5. Menos que eso no, al más F2.2. Porque obviamente la calidad de imagen aumenta. Incluso en F3.2 es una buena apertura, pero F2.5 es la que más uso. Y el ruido del enfoque también es bastante poco. Yo lo voy a comparar con el 50 mm. Voy a ponerlo más cerca del micrófono para que puedan escuchar. Ahí está enfocando el Yongnuo. Y ahora voy a cambiarlo por el 50 mm y como pueden apreciar, el avance en el sonido es, pero este, la verdad que tampoco era lento. De hecho es hasta más rápido el del 50 mm, hay que decirlo, es bastante más rápido, pero este es más silencioso. En el apartado también del enfoque, el lente en modo live view no funciona, creo que casi nada. Es muy difícil enfocar en live view, no sé por qué, pero es muy difícil. Y también le cuesta bastante enfocar en situaciones de poca luz, aunque sea la Canon 6D. No es muy bueno para eso. De repente se va al infinito y vuelve. No es tan bueno como el enfoque del Tamron. Y eso, pero en realidad en velocidad no es malo. Yo voy a enfocar en modo automático. Enfoco.
enfoco, no estar lento, pero en situaciones de poca luz de repente le cuesta bastante. Pero bueno, en general el lente es bastante bueno, por lo tanto lo recomiendo bastante, sobre todo para lo que es retratos. Vamos a compararlo con, obviamente, el 50 milímetros 1.8 en una full frame, en una Canon 6D. Y vamos a compararlo con un Tamron 2470. Obviamente un lente 5 veces más caro que este. Pero ahí vamos a ver la diferencia y si vale la pena o no, comparándolo con un muy buen lente como es el Tamron 2.8. Y también vamos a hacer unas pruebas para ver el factor de recorte, para ver cuánto disminuye el ángulo de visión de esto comparado con esto. Así que compañeros, vamos a ver ahora las imágenes. Primero que nada, este es el ambiente en el cual realicé las pruebas, donde hay una luz fuerte arriba, por lo tanto es un ambiente, puede llamarse ideal, por lo tanto el lente no. Solamente vamos a probar aquí la definición del lente. Bueno, estas pruebas están hechas con una full frame, una Canon 6D, y traté de hacer el mismo reencuadre porque los lentes no tienen la misma distancia focal. Por lo tanto, traté de hacerlo lo más parecido. Es del Yongnuo 100 mm a f2 y un zoom al 100%. Y aquí podemos apreciar que el lente, aún a esta apertura, es bastante definido. ¿Sí? Aunque las condiciones, como dije, de luz son ideales, se ve bastante bien para estar a f2. El Yongnuo 50 mm a f2 y ya podemos apreciar un poco la diferencia de calidad. El Yongnuo a 2.8. Y la diferencia en calidad sube bastante, por lo tanto yo recomiendo usarlo en 2.8. Si fijas, las aberraciones cromáticas casi desaparecen, por lo tanto este sería una apertura ideal en realidad para usarlo. Luego tenemos el Tamron a 70 milímetros y podemos apreciar que anda bastante parecido con el Yongnuo, por lo tanto la verdad es que me sorprendió. Anda bastante parecido. Así que, bueno, recordemos que este es un lente zoom, por lo tanto los lentes zoom tienen menor definición por naturaleza, ya que son zoom, y el Yongnuo es un lente fijo. Y el Yongnuo 50 mm a 2.8, obviamente con menos resolución que los demás, perdón, menos definición. Y a f5 podemos apreciar que tiene una muy, muy buena calidad. Muy buena calidad f5. Cero aberración cromática también. Y el Yongnuo F5 también muy buena calidad. Perdón, el Tamron 2470 muy buena calidad F5. Y lo mismo, bueno, no tanto en realidad con el Yongnuo 50 mm a 5.6, donde en realidad se nota que no es tan definido como el Yongnuo 100 mm. Bueno, aquí se puede ver la prueba con la T5 del Yongnuo a F2. Bueno, aquí podemos ver empezar a apreciar las diferencias con el Tamron. Principalmente porque a f2 y un contraluz no tan grande, podemos apreciar que el lente no es muy definido. Si se fijan donde dice DC en el lente, en realidad no es muy buena la definición y se pierde un poco contraste, bastante. Pero si nos subimos a f2.8, mejora mucho, mucho, y ahora ya podemos tener una imagen de buena calidad. Si se fijan, la diferencia es bastante. A f2.8 o a f2. Y el Tamron 2470 F28 también se ve muy bien al acercar la imagen, igual que el Yongnuo a 100 milímetros. Y el Yongnuo 50 milímetros, bueno, no se ve bien, claro, no, un contraluz no. Esta es la prueba del Yongnuo 100 milímetros a F4 con la Canon Full Frame. Y ahora, estando en la misma posición, tomé la misma foto con la T5 y esto es lo que recorté la imagen, que es bastante, si me voy a fijar. La prueba donde le cuesta más al Yongnuo 100 milímetros, que es el contraluz. Había luz, pero no tanto, era un día nublado, pero había bastante luz, era cerca de las 2 de la tarde, y esto es lo que logré en una imagen al 100% y un contraluz con el Yongnuo a 2.8. Y de la misma posición disparé con el Tamron 2.8. El mismo contraluz, la misma luz, y pueden apreciar la diferencia. La imagen es bastante. Y bueno, aquí tenemos la prueba de bokeh, donde se puede apreciar claramente. Bueno, esta foto la tomé a la distancia mínima de enfoque,
del lente, que es muy grande, tienen que estar bastante lejos del sujeto para tomar fotos, por lo tanto, para fotografía macro no sirve. Pero este es el máximo bokeh que logré a F2. Como lo ven, el fondo se difumina mucho, que esto es lo principal que compré el lente. Y luego, bueno, con el Tamron 2470 2.8, con el mejor reencuadre que pude hacer, o sea, para que se viera parecido. Me podía acercar más, pero prefería hacer el encuadre parecido. Y ven la diferencia en bokeh bastante grande. Bueno, y esta imagen son las que tomé hoy día para que aprecien la calidad del bokeh con luz. Había bastante poca luz, por lo tanto puede que haya un poco ruido en las fotos. Pero eso, le dejo unas pocas fotos para que vean lo que se puede lograr. Estas son las primeras fotos que tomé con el lente. Bueno, eso, gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima.